Ahí necesitamos, ¿vieron?, entrelazarnos, ¿vieron?, hacer fraternidad. Es un desafío del mundo de hoy. Hay muchas guerras, muchas guerras. Hay mucha violencia, lo sabemos. En nuestras familias mismas, en nuestros pueblos, en nuestra vecindad. Hay mucha guerra. Hay mucha tensión en el corazón. Tenemos que abrir nosotros los cristianos llenos de ese amor de Jesús, que lo contemplamos en la Pascua, miramos toda su entrega. Tenemos que brindarnos desde ese amor a los otros, ¿no? Tenemos que ser como ese paño, ¿vieron?, donde se aflojan todas las tensiones, que nosotros podamos ser constructores de fraternidad y de paz, los constructores cotidianamente. Bueno, y esto tengo que elegir, ¿no? Puedo elegir ser el Adán que divide, ¿vieron?, el Adán y Eva que se dejan llevar por hacer su vida a su modo, o elijo el Adán nuevo, que es Jesús, que quiso hacer su vida desde la palabra del Señor, de lo que el Padre le ponía en el corazón.